Debemos tener presente dos valores. Las vacunas en menores de 12 a 18 años se iniciarían en octubre de este año tras obtener resultados positivos del laboratorio Pfizer. En estos meses, digamos, hacer esa experimentación ha probado en los niños de 12 años a 18, digamos, o a 17, y lo que han demostrado es que tiene efectividad para la protección. Con la iniciativa del retorno a clases presenciales, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que ya se está evaluando la cantidad de niños y adolescentes que recibirían la vacuna. Esa fecha sigue siendo todavía oportuna para lograr que el próximo año, el 2022, pueda ya programarse clases presenciales, ¿no? En tanto, frente a la nueva ley 31091, publicada este lunes, para que los establecimientos privados puedan importar la vacuna, el ministro indicó que esta norma no modifica a la ley anterior, ya que el día de hoy existen alrededor de 868 establecimientos con permiso, pero estas no pueden distribuirlas por falta de un protocolo que deberá establecer el Estado. Todos los gobiernos a nivel mundial, con las empresas productoras de las vacunas, los gobiernos asumen, o sea, quien compra asume la responsabilidad de encargarse de cualquier efecto secundario. Además, indicó que se llevará un registro virtual voluntario de los peruanos que se encuentren en otros países, registrándose en el link vacunadosexterior.servicios.gob.pe para identificar si fueron vacunados, si les falta alguna segunda dosis y así sea regularizada. También recordó que ya este viernes 21 inician con las vacunas a nivel nacional en adultos de 58 y 59 años.